¿Quién carajos es? ¿Qué hora es? Es hora de poner tus asuntos en orden, Roman. Se nota el cambio. Y los lobos caen sobre Ciudad Gótica. Escucha, pedazo de mierda. No sé quién eres o para quién trabajas. Respondo ante un poder superior a ti. Yo soy superior a ti. Y un día de estos tendrás mucho por lo que responder. Nadie me habla. ¿Lo puede repetir? Es simple, Brandon. En los próximos días recibirá una llamada de alguien solicitando sus servicios. ¿De un cliente privado? Exacto. Bien, ¿por qué? Es una inversión para obtener favores futuros. ¿Y cómo reconozco al tipo? Se identificará con la contraseña Facade. ¿Qué es, francés? ¿Qué más da? Lo que importa es que lo recuerdes. Muy bien, tapadera, excelente. Thank you.
Un asesino es un asesino. ¿Usted cree que le importa a la víctima o a su familia que diga que está loco? No. No pienso hacer excepciones con todos esos lunáticos que están apareciendo. Este intentaba jugársela al sistema, igual que el resto. La demencia fingida no es un atenuante en mi sala. ¿No cree que es un poco llamativo? Quiero decir, con su obsesión por las fechas. ¿En esta ciudad? Les encantará. Es casi justicia poética. Muy bien. Que sea en Nochebuena. Excelente. Voy a hacer una fiestecilla esa noche. Pensamos ver la ejecución en casa. ¿Por qué no viene con su esposa? Hasta habrá obsequios. Lo haré. Pero asegúrese de tener un detalle para ella también. Le gustan los diamantes. Y decían que usted era un blando. Necesitamos a todas las unidades en el terreno. No habrá 10 piezas hasta nuevo aviso. Thank you.
unidad disponible para una misión especial. Respondan. ¿Quieres comer, no? Sí, pero... Mira, tienes cargos por posesión, allanamiento, asalto. Mierda, hasta por altercado. ¿Qué? ¿Qué vas a hacer? Bien, bien. ¿Qué quieres que haga? Es fácil. Que remuevas las aguas, ya sabes, mézclate con la gente, haz sugerencias. Ey, hay un pez gordo, usemos su coche. Ey, vamos a quemar ese edificio. Esos cerdos capitalistas nos dejaron en la calle. Y si tienes que hacerlo, rompe una ventana... y lanza el primer cóctel Molotov. Pero lo terminarán haciendo de todos modos. Sí, eso dicen. Hablan de más. Nadie se atreve a dar el primer paso. Ahí es donde entras tú. ¿Y si quemo un edificio? ¿No me voy a meter en más problemas de los que ya tengo? Sí, bueno. Pero para eso estoy yo. Estoy de tu lado, amigo. Tú prende la mecha y lárgate de ahí antes de que los azules empiecen a repartir golpes. Yo me aseguraré de que no vayan por ti. Siempre y cuando no te dejes atrapar. No sé nada de esto. Mira, ese imbécil. Anarquio, como se llame. No busca lo mejor para ustedes, ¿me oyes? Tiene sus propios planes. Te está utilizando como a todos los demás. Haz que se exponga para que lo detengamos y pasaremos las fiestas en paz. ¿Qué? ¿Cerramos el trato? Sí, trato hecho. Elegiste bien. Dime, ¿querías pollo o ternera?
¿Para qué es todo este equipo, Brandon? Me gustaría saber por qué me juego el trabajo. ¿Están apagadas esas cámaras? Tranquilo. Todo está pagado por mantenimiento. ¿Y bien? Bien. Pero no lo cuentes. Loeb planea instalar una unidad especial. Conmigo al mando, claro. ¿Y puedo robar equipo? No lo robamos. Lo tomamos prestado. Así no hay que lidiar con la burocracia cuando haya que movilizarse. Entiendo. Nada de papeles. ¿Necesitas armas? No, eso ya está listo, créeme. Oye, si quieres un poco de acción, podría recomendarte. ¿Bromeas? Me costó mucho lograr un trabajo de oficina. Te dejo el trabajo sucio. Eres bueno en eso. Como quieras. Pero recuerda, si no estás con nosotros, cierra la boca. ¿Tienes? Algunos pesos pesados. Un par podrían ser clientes potenciales. ¿Esos son sus nombres? Sus alias. Deathstroke. ¿Qué quiere ese? Pistolas, granadas. Como Deadshot, francotirador. Necesitará municiones. Vaya, vaya. ¿Y esta chica, Copperhead? ¿Qué cantidad de tatuajes? Sí, no sé nada de ella. Ni de Luciérnaga. No sé si usará armas. Tal vez necesite otros materiales. Pero este Bane... Si te atreves a lidiar con él, tiene una banda entera. Podrías ganar muy buen dinero, siempre y cuando no se le dé por arrancarte los brazos. Bien, ¿y cómo vamos a hacer esto ahora que ya no está Loeb? No por los canales normales. Gordon es todo un Boy Scout. ¿Ah, sí? Tal vez podamos arreglar eso.
¡Wow! ¡Mira eso! ¡Lo averiguaste! Estoy impresionado y molesto. Pero tu logro revela un nivel intelectual muy poco frecuente en Ciudad Gótica. Eres todo un acertijo. ¡Ay, no te duermas en tus laureles! Verás, esta noche descubrí algo. Descubrí el más sucio secreto que puedas imaginar. Hace palidecer al resto de mi colección. Pero voy a esperar para publicarlo. Aunque solo sea para ver cómo te retuerces intentando averiguar qué es. Nos veremos muy pronto. Parece que no es una amenaza inmediata. Puedo cerrar este caso, por el momento.